Vale. Vale, pues estamos. A ver. Ay, como estoy probando, pues puede pasar un poco de todo. Bueno, para empezar, que estoy como un flan. A ver si os metéis. Voy a ver yo también el directo. Porque en teoría. Teoría hay un chat. Vale. Bueno, pues aquí estamos. En directo. Esto se supone que está bien. Aquí leo el chat un poquito. En teoría la emisión está perfecta. Sin ningún problema. Así que vamos a ver. Raquel, te mando el enlace para que lo pruebes. Vale. Pues vamos a probar. Hey Miguel, ¿qué pasa? Nada, estoy probando, pruebas que hago. Ya sabes que no me puedo estar quieto. Así que nada, me he comprado una camarita y estoy viendo a ver cómo funciona esto. Del chat y tal, a ver si se me oye bien. A ver, estoy aquí que tengo el ordenador lleno de pantallas. Madre mía, esto es un desastre. A ver, si subo esto, creo que se me oirá mejor. Aquí tengo a Hellboy. Y pues eso. Vamos a comprar una camarita así muy chula. Y vamos a ver qué tal el experimento. He puesto musiquita de fondo. Musiquita. Hay listas en YouTube de música sin derechos. Y pues pones una lista de 3 horas de duración. Y en teoría, ahora ya solo falta que el pulso. Esto es una pruebecilla. Y nada, pues aquí tenemos al Hellboy. Espero que se vea bien, que se oiga bien. Y a ver, la conexión en teoría es excelente. Nada, voy a probar un ratillo. Voy a probar un ratillo y voy a cortar. A ver si se mete alguien. Ahí. Jaja. Jaja. Vale. Aquí tengo el chat. Aquí tenéis a Hellboy. En el vídeo de YouTube, no sé por qué, mis manos parecen de un indio. Vamos a ver. Bueno, la forma que tengo de hacer a Hellboy mientras estoy haciendo esta prueba, siempre procedo de la misma forma, que es que hago el contorno. El contorno lo hago con un grosor mayor de las cosas de dentro. Luego las cosas del interior las hago un poco más finas. Pero para separar los planos, este brazo seguramente lo haga de un contorno más ancho que las cosas de ahí, de detrás, para generar como esa tercera dimensión. Así que nada, vamos a intentar
A ver si me sale algo chulo. A ver, voy a hacer aquí la solapa. Vale. Nada, pruebecillas. Se oye bien, ¿no, Miguel? Tú eres mi chivato. Si ves que no se oye bien, me dices. Esto, a ver, la intención de esto es ninguna. Es simplemente hacer pruebas de cosas nuevas. Porque el verano es muy largo. Y hay que aprovechar, hacer cositas. Nunca es tarde. Y aprender cosillas nuevas. Vale. A ver, mi micro está bien de volumen. Parece ser que sí. La música que he puesto de fondo se sigue reproduciendo. La reproducción está bien. Vale, pues nada, aquí estoy. A ver. Bueno, lo de la cámara es un lío. Los enfoques y luego, bueno. Este ha sido un poco engorroso. Pero bueno, todo sea... Este es el abrigo de Hellboy. Ay. Si queréis chatear, chatear, ¿eh? Que os leo. Miguel, hazme canciones de estas de 3 horas de duración, tío, y las pongo. ¿Eh? Y así uso tu música, tío, que me gusta bastante más que las cosas estas genéricas que hay en YouTube, la verdad. Bueno, de momento el Hellboy este va a quedar espectacular. Estoy haciendo ahí como dando un ostión. Bueno, como prueba, está bien. Ay, ay. Bueno, se ve bien el Hellboy, ¿no? A ver, la cámara creo que la tengo. Bueno, aquí tengo el ratón, el móvil. Aquí tengo un despliegue de medios. La cámara creo que la tengo en enfoque manual. Vale. La que no tengo en enfoque manual es la que enfoca mi cara. Y no sé dónde está ahora mismo. Uf, un lío ya. Esta. Vale. Quiero que me enfoque a mí. Eso es. Esta es una, esta es otra. Creo que si me acerco, me enfoca. Creo. Y si le doy aquí, ni idea de cómo va. A ver. Ay. Uf, esto está torcido. Ay. No. Tiene que estar la cámara haciéndose un lío. Porque está la luz esta, que es la lámpara. Y está un poco... Ahí, bueno. Estas son pruebecillas para ver si va todo bien, si se escucha bien. Si se me escucha bien a mí. Y si chateando, pues... Pues podemos hablar y eso. Es la idea. Bueno, voy a seguir aquí con la mano de Hellboy. Y ya digo, va a ser un rato y otra cosa. Por probar. Este es el puño de Hellboy. Y no sé.
Joder, me tiembla el pulso, ¿eh? Se nota que estoy nervioso. Hago la mar. Bueno, va a seguir por aquí. Pero bueno, será posible. Lo que me tiembla el pulso. Ay. Bueno, estos son los rotuladores Tombow. Este rotulador es la caña. Es un rotulador pincel. Y funciona de la leche. Vale, pues esto está bien. Vale. Voy a meter esto. Más de grosor para separarlo. A ver, ¿a quién le he pasado el enlace? Vale, pues creo que bien. Ahora, el abrigo va por aquí. Bueno, esto es la grieta. Ya perfeccionaré la grieta. Vale, se ve bien el dibujo, se ve bien todo, la grieta, se ve todo. Ahora. Este es el abrigo. Como os he dicho antes, las líneas un poquito más finas. Para marcar distancias. No estaría mal. Hacer un... ¡Ey! Tú, enfoca. No estaría mal hacer una ASMR. A ver. Enfócame la cara, tú. Me cago en la mar. Ahí. Joder, lo que le cuesta, macho. Vale, esto está... A ver si se mete Alberto. A ver si se mete. Para que vea la prueba. Vale. Esto está. Voy a escribirle. Aquí estoy. Ahí está bien, la verdad. La cabeza, lo último. Voy a intentar. Vale. O a la cabeza le doy ya un asunto. A ver, voy a coger otros calibres. Ya, a ver, 0,3.
Tengo a mi vecina atendiendo y se oyen las cuerdas. Madre mía. A ver, vamos a ir por aquí. Porque el puño es irregular. Vale. Uy, va, que muevo la cámara. Le da un cabezazo. Vale, esto. 0 0 1. Este 0 1. Con el 0 1 para hacer las costuras de la chaqueta. Así un poquito irregulares. Costuras del hombro. Ahí. Y esto, ahí por aquí. Voy a hacer algo así. Vale. Bien, bien. Vale. A ver, ¿cómo va la música? ¿Cuánto le queda? Ah, bueno, una hora y pico. Genial. Con lo que estoy viendo, la conexión es excelente. O sea que, oye, pues ha merecido la pena todas las investigaciones que llevo haciendo este último mes para que la transmisión vaya fluida, sin problemas. Estoy haciendo aquí las imperfecciones porque se supone que el puño de Hellboy es como de roca o algo así. Bueno, no obstante, cuando ya lo coloreé, le voy a dar un efecto chulísimo, que va a ser como que de estas líneas salga como fuego o algo así. Sí, sí, sí. Esto va a quedar bien chulo. Y este... La verdad es que no he compartido el enlace en ningún lado. A ver, enlace copiado. Voy a colgarlo aquí. Vale. Es complicado, ¿eh? Dibujando en directo a Hellboy. Yeah. Hace un calor. Vale. ¿Qué tal se ve, Raquel? Chulo, ¿eh?
aquí. Y este es el escudito. Bien, bien. Esta cámara, la cámara de móvil no enfoca una mierda, macho. A ver. Aquí. Aquí. Bueno, como es una prueba. Qué desastre. Y el móvil está a 200 grados. Madre. Si no se funde hoy, sería un milagro. A ver. Ay, 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 ay. Vale, vamos a seguir dibujando porque estoy haciendo aquí el canelo. Vale, ya están aquí las texturas de la piedra. Voy a hacer aquí que se vean un poco los nudillos. A ver quién me whatsappea. ¿Me veis? Pues aquí haciendo pruebas. He estado reposando todo el día. Y bueno, he recargado un poquillo las pilas y a ver qué tal sale esto. Como es una prueba, aunque es pública. O sea, me está viendo la peña por ahí. Si quisiera. Luego lo dejo, lo cuelgo. Pero bueno, es una prueba que quería ver qué tal. Hostias. Hace calor, ¿eh? A ver, Alberto, deja algo en el chat. A ver si llega. Se supone que hay un chat y que está activado. A ver. Este es el cuello. Ay. Vale. Vale, más o menos. Hay una cosa que hay que hacer. Y es que las líneas horizontales de las grietas sean un poco más anchas que las otras. Y así das efecto como de que... Ay. Ay, está guapo, ¿eh? Lo que pasa es que no sé si en cámara se aprecia, la verdad. No sé cómo de enfocado se ve. Vale. Yo creo que bien. Bueno, claro, pretendo aquí emitir a una calidad 4K y YouTube ni siquiera permite eso. A ver, vale. A ver, esto voy a poner aquí. Vale. Vale. Creo que está quedando bien.
tenemos aquí un 005, este, con el que voy a hacer, a empezar a hacer algunas rayitas. Hostia, si no tiene punta. Tengo que coger uno nuevo. Luego vamos a ver, se ve, ¿no? Sí, pues venga, ahí, este es uno, vale, y este, vamos a empezar a hacer tramas que le van a dar un rollo al dibujo estupendo. Vale, me voy a meter con la cabeza. Lo primero, el pelo. Esto viene por aquí un poco. Se pierde. Genial. Bueno, pues como prueba creo que está bien. No obstante, ya iré haciendo sondeos por redes sociales o lo que sea. Si veo que pues mola la idea o yo qué sé, pues podemos, se puede barajar la opción de establecer unos horarios y entonces retransmitir pues siguiendo pues tal día, tal hora. Sería lo suyo. Vamos a hacer el puro. Pero bueno, lo de hoy es una prueba, porque me había comprado la camarita. Y solo quería hacer una prueba de audio, de vídeo, viendo la calidad de la conexión en YouTube. Parece que la que les gusta. Y que no hay ningún problema. Y eso pues es importante. Que se vea, luego lo veré yo en detalle para ver cómo está la cámara, si se ve bien, si no. Vale, en principio parece que está bien. Y el Hellboy mola un puñado. Voy a hacerle que se le metan los pelos un poco para adentro. Está quedando un poco Hellboy, Lobezno. Ahí, le voy a hacer ahí la especie de coletilla. El recogido este extraño que tiene.
No lo tiene en todas las pelis ni en todos los cómics y tal, pero a mí me gusta. Vamos a hacer el brillo del pelo. Y eso, pues... vamos a probar a ver qué tal se ve. Y a lo mejor, pues si lo anuncio, pues yo qué sé, a lo mejor se anima la gente a hablar o tal, y así, pues, trabajo acompañado. Ya veremos. Voy a seguir haciendo el abrigo. Un poquito más fino. Porque quiero generar profundidad. Bien, bien. Sí. Va a quedar un Hellboy cojonudo. El abrigo viene por aquí. Y viene por aquí. Y viene por aquí. Por aquí, por aquí y por aquí. Perfecto. Arrugillas. Bueno. Qué guapo. Qué bueno. El Hellboy. A ver, las cejas. Vale, el abrigo de fondo con el 03. Vale. Las botas. Vaya botacas. Muy bien. Let's go.
cojonudo. La pistola aquí viene al primer término porque la está apoyando en la pierna. Ahí. El percutor este viene también al primer término. El 03 aquí. Genial. Bueno, pues otro día le daré color y otro día iremos viendo. A ver esto. Ahora. A ver, con el... la mano hay que andarse con ojo. Vamos a ver. Nuevo pistolón le voy a hacer. Madre mía, qué pistolón. Sí, señor. A ver. Si me pongo esto, ¿qué escucho yo? Pues no lo sé. Debería escuchar la música. A ver. Vamos a ver. Que no sé ni qué música hay. He puesto una lista random y no sé. A lo mejor es una mierda. Ah, no. Mola. Sí, señor. Wow. Vale. Bueno, vamos a hacer las líneas de la pistola. Primero del dedo. Mola. La música mola. El percutor. Se hace así, esto viene por aquí. Vale. Todas las líneas a mano. Aunque no queden perfectas, pero siempre mucho mejor. Ahí, ahí. Sí, señor. Vamos ahora 03. Con el 03. Hago esto. Termino de hacer esto. Bien, bien. Qué pistolón. Joder.
está el 0,5. Vale. Está quedando fino, fino, ¿eh? Vamos a meter los cuernos. Vale, no sé si... Doble línea para que se vean las costuras. Ahí, doble línea. Estoy ya con detallitos. Vamos a seguir el orden lógico. Vamos a hacer los botones. Líneas de 0,5 por aquí. Vale. Vamos a ver. Vale. Thank you.
mierdón de música. Voy a poner otra. Ah, mira. Publicidad. Esto. Venga. Joder. Vaya mierdón de música. Vale. La cara creo que está. Vale. El cinturón de Hellboy. Y este es el rosario que lleva. Como que él lleva un rosario. Ay. Bien, bien. Enfoca. Y luego lleva una cruz. Como un puntito de exorcizador. Como se diga eso.
¿Qué hora es? 8:30. ¿Cuánto llevo? Nada, la hora lo dejo. 54 minutos. Nada, dentro de unos 5 o 10 minutos. ¿Qué es lo que voy a tardar en acabar las botas? Lo dejo. Ha sido solo una prueba. Ya he visto que se ve bien. Buen Hellboy, ¿eh? Vale. Enfoca. Eso. Vale. Bueno, pues creo que está quedando bastante bien. Vamos ahora a rellenar de negro. Con un pincelito, pero guapos. Este es el del lío. Vale. Ojo, las botas deberían ser negras del todo, pero no me atrevo, ¿eh? Vale. Pues ya estaría. Con esto... voy a repasar un poquito por aquí. Uy, este. Se ha gastado. Pues me está gastando todo, ¿eh? Voy a ir con este. Vale. Bueno, pues creo que está. Creo que las tintas están. Así que voy a dejarlo por hoy. Como prueba ha estado perfecto. Espera, voy a darle unos últimos...
Vale. Genial, pues esto está. Pues ya está el Hellboy. Voy a meter unos tramaditos y lo dejamos. Otro día lo coloreo. No sé si mañana voy a poder, pero bueno, en cuanto pueda. Voy a meter unos tramados. Ahí. Ahí. Y ahora así. Eso es, unos tramaditos bien chulos. Me faltará alguno más, pero ahora mismo no lo veo. Algún tramadillo más, quiero decir. Esto viene por aquí. Vale. Vale. Este. Ha quedado bien chulo. Bueno, pues ya está. No voy a borrar el lápiz. Porque no hace falta. Le quitaría rollo. Voy a hacer aquí. Voy a unir las grietas un poco. Vale. Chinarrillo. Vale. Y ya está. Pues ya está, chicos. Voy a despedirme. Esto se queda aquí, así. Voy a apagar. A ver si apago, ¿qué pasa? Ahí. Ya cómo se ajusta la jodida. Bueno, pues ya está. Esto está. Voy a dejarlo así. Como experimento del directo ha estado fenomenal. Y bueno, haré más. Lo que pasa es que ya anunciaré. Y lo que haré será que con unas cuantas horas de antelación lo anuncio. Porque lo suyo es que pues preguntéis cosas por el chat. Hablemos y os resuelva dudas, o hablemos del personaje que esté dibujando, o lo que sea. Pero para eso, pues ya anunciaré el horario cuando vaya a hacer esto. Esto al final es pues trabajar, pero trabajar acompañado. O sea, no es más. No tiene ningún otro misterio, vamos. Así que ya lo iré diciendo. Y nada, que nos vemos. Vale, voy a desconectarme. Esto, obviamente, tengo aquí el ordenador. Ahí. Así que nada, mirando a cámara, os digo que hasta luego. Ya haré más. Hala. Espero que os haya gustado.